from a feminine opposition that can't handle can't give, can't yeah. Oh, oh, yes, the feeling is on the floor like this. Now give me more, bitch. You wanna turn the floor down, give me more. The serve attack, the feeling. You wanna hold the kitty, 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 feeling. You wanna hold down with your element, bitch. Now get a bitch, yeah, get a bitch now. You're gonna go, pop, 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 buenas tardes, comunidad de AD Noticias. Una vez más, Uriel García. Nos encontramos aquí afuera de la Cámara de Diputados, aquí en el centro de Toluca. Se está llevando a cabo una práctica de bow, un performance bow, por parte de algunos integrantes del colectivo LGBTIQ+. Ellos se identifican como una casa de Vogue. Prácticamente lo que están haciendo pues es un performance en protesta por las represiones del pasado 18 de mayo, donde pues diversos activistas y periodistas pues también fueron violentados por elementos de la policía, por la policía estatal. Y justamente pues este performance en frente de la Cámara de Diputados pues es prácticamente en protesta. ¿Cuál es este tipo de bow? Porque hay que saber aclarar que hay varias líneas de bow. Este es un bow femme. Justamente el bow femme, pues prácticamente es apoderarse de las calles, visibilizarse en las calles como un sentido de protesta. Y el bow es eso, un sentido de protesta. Y pues pensarán y dirán, ¿desde dónde nace, desde dónde sale esta práctica? A finales de los 70-80 pues se realizaba esta práctica donde las personas de color pues no podían salir a las calles, eran violentadas. Imagínense pues también las personas de color LGBTIQ+, en Nueva York prácticamente pues eran violentados sus derechos. Es por eso que de ahí nace este performance, donde ellos pudieran hacer una protesta. A un principio, dándoles un poco de contexto histórico, pues se reunían en casas, en espacios que ellos mismos creaban frente a las represiones que existían. Y pues prácticamente desde ahí nace, desde finales de los 70-80 nace lo que es el bow. Prácticamente lo hacían personas incluso transexuales, lesbianas, gays, y eso pues también era un sentido de protesta. Ahorita pues, como ven, les van a tomar unas fotos. Ellos son Kinky House Loba, así los pueden encontrar en Facebook. Y lo que realizan pues es también esta parte, ellos mencionaban esta parte de que me apodero de un espacio público y hago un sentido de protesta. Hay algo que también cabe mencionar, que pues a ellos se identifican como personas, algunos se identifican como personas no binarias, algunas se identifican como personas no binarias, aquellos que pues el género pues es parte, no es tan parte importante de ellos. Mencionan que ellos pueden utilizar faldas, botas o vestimenta de mujer, y eso no los identifica como una mujer. Entonces también ahí también hay un poco de historia, un poco de pues por un poco de lo que pues ellos hacen, que se visibilice. Pues ahorita ya están en una sesión de fotográfica por parte de una compañera. Si ven un poco de movimiento es porque yo también voy a tomar unas fotos, amigos. Esto es prácticamente lo que realizan. Y para los que se vayan conectando, vuelvo a reiterar, es una protesta pacífica, un baile, un performance pacífico, en alusión a pues, las violencias policiales que se vivieron el pasado 18 de mayo, donde pues diversos activistas
y reporteros también resultaron lesionados, y esto es más o menos pues el performance que ellos realizan, aquí donde exponen los cuerpos, donde el cuerpo es una libertad de manifestación, de protesta. Las calles también funcionan como una forma de protesta, y pues así es como ellos pues se visibilizan. Ya llevan como alrededor de una hora realizando esto también, y realizaron un performance con frente de policías, en ese sentido, como vengo a decir, pues una forma de protesta por las formas violentas que se sufrieron el pasado 18 de mayo. Esto es parte del performance que realizan. También cabe mencionar que no ellos, sino pues otras personas, pues realizaron lo que son pues pintas aquí en la Cámara de Diputados, donde pusieron derechos laborales para trabajadoras sexuales. Como bien sabemos, pues incluso Tania Vázquez, que sufrió un esguince de primer grado porque pues le preguntaron si tenía algún seguro social, y ella dijo, pues las mujeres transexuales no tenemos derecho al seguro social. Aquí también se puso, aquí está la resistencia trans. Igual pintaron la Cámara de Diputados y pusieron Estado represor. Entonces, aquí está parte del performance que realizan en las calles. Y justamente lo que tratan de visibilizar pues es el BOFEM, que es prácticamente utilizar el performance como un sentido de protesta, bailar en un sentido de protesta, y pues es lo que están realizando aquí afuera de la Cámara de Diputados. Igualmente algunos pues llegarán a preguntarse por qué hombres tienen falda, botas. Justamente es parte del BOFEM, que prácticamente no importan los géneros. Vuelvo a reiterar que ellos en cierto punto se identifican como no binarios, aquellos que no les importa la cuestión de hombre o mujer. Si se pone una falda, una bota, no los identifica como una mujer, es parte más allá de como una cuestión de género. Mencionan que pues ellos también no me dieron como que el lugar exacto, sin embargo cada fin de semana realizan, se apoderan de los espacios públicos. Mencionaron que un tiempo estuvieron en la Alameda Central Toluca, donde también realizaban este tipo de bailes, con el fin de también de visibilizarlos a ellos, con el fin de visibilizar que dentro de la comunidad LGBT también existe pues esta protesta, este baile, donde también muchas veces pues no se ve identificado, como me mencionaba Dominica, quien es parte pues de la casa House Olova, Kinky House Olova, y así los pueden encontrar en Facebook. Justamente también el BOFEM pues es prácticamente para apoderarse de lo femenino en un sentido de protesta. Para los que se vayan sumando a la transmisión, se realiza un performance go afuera de la Cámara de Diputados en protesta por las agresiones policiales sufridas el 18 de mayo a periodistas y activistas. Y
Igualmente, vuelvo a decir que pues el bow pues nace en los finales de los 70-80, principalmente en la comunidad negra, prácticamente pues también en como un sentido de protesta, porque no podían estar en las calles, mucho menos realizando ese tipo de performance. Ellos mismos, pues al ser una comunidad segregada, abrieron sus propios espacios de protesta, y en vez de enfrentarse violentamente, se enfrentaban entre ellos, pero realizando bow, o en este caso, polvo. Es como lo hacen ahorita, como estoy mencionando, se enfrentaban entre ellos y lo hacían entre el ballroom, entre el bow, bailando, y así era como podían solucionar algo, resolver algo de una forma de performance. Se enfrentaban entre ellos, y es como pues ahorita lo están realizando. Entre ellos se enfrentaban prácticamente para resolver también algunas diferencias y no llegar justamente a la violencia. Es por ello que también están aquí, para que a través del baile hagan protesta y no sea una forma violenta de protestar o de enfrentarse justamente con lo que sucede entre los policías. Este performance evidencia principalmente cómo ellos se enfrentan sin forma de violencia y puedan resolver algún conflicto. Y es por ello justamente que a través de este baile pues pueden realizarlo. Pues este performance es lo que realizan como una forma de protesta por las represiones del 18 de mayo que sufrieron activistas y reporteros, donde un reportero sufrió pues también de una fractura de rodilla. Justamente pues ellos también me dicen que muchas veces pues lo hacen en espacios públicos para que también la comunidad heterosexual pueda visibilizar, pueda observar que también aquí ellos están, que ellos también existen, que el bow dentro de la comunidad LGBT, que el baile dentro de la comunidad LGBT también existe. Este enfrentamiento de baile, justamente lo explicaba, es prácticamente porque ellos se reunían en espacios donde pues en los 70-80, donde se segregaba a las personas negras, y ellos creaban sus propios espacios y justamente bailaban pues para la violencia que ellos sufrían, y así es como también arreglaban un tipo de conflicto realizando este baile, este performance. Aquí los cuerpos no importan, el género también es una cuestión de género que tiene que ver, que tiene que ser analizada y estudiada. Y pues yo seguiré informando a través de las redes de AD Noticias, por Facebook como AD Noticias, Instagram, Twitter como AD Noticias y nuestra página web como adnoticias.mx.
toda la información seguirá ahí sobre esta casa de Bo, que es la primera casa de Bo aquí en Toluca. Justamente es lo que tratan de hacer, visibilizar esta práctica desde los 70, finales de los 70, principios de los 80, y que pues ha tenido gran relevancia dentro de la comunidad LGBT en los últimos años, de retomar esta parte histórica, estas tradiciones, donde la comunidad LGBT pues de color negra pues vivía las represiones, la violencia en aquellos tiempos, y justamente pues ahora también es como un sentido de protesta, de unión, y pues más allá de visibilización ante pues, la existencia de este bow. Yo seguiré informando a través de las de nuestras redes sociales como Facebook, como AD Noticias, Twitter, Instagram, y así como nuestra página web como adnoticias.mx. Yo me despido y que tengan una excelente tarde.